Hola, buenos días. ¿Qué tal? Los saluda una vez más Alejandrina Zamora, presidenta del Deporte Representativo Universitario del Deporte Adaptado, en nuestra serie Tópicos del Deporte Adaptado, con el tema Regresando a la Jugada. Es nuestro tema número 15 y el número 1 de este año. Espero que esta serie esté aportando un poco más sobre lo que trata la discapacidad en el deporte. Antes de presentar a nuestro gran invitado, permítanme agradecer a toda nuestra audiencia y a las autoridades universitarias que siguen haciendo posible que esta transmisión se lleve a cabo. Y en nombre de la asociación que represento, les deseamos que este año se encuentre lleno de salud, que sigamos adelante con nuestros sueños, que no decaiga el ánimo y que no dejemos el deporte, que no dejemos nuestras actividades, aunque sea por este medio de comunicación. Creo que ya tenemos expectativas y nuevas esperanzas de que pronto podamos tener este abrazo que nos gusta a las personas y poder entrenar de forma física y de forma vivencial en nuestro campo. Sin embargo, pues vamos a seguirlos invitando que sigamos adelante, que no dejemos nuestros proyectos deportivos y a pesar de las circunstancias, podamos seguir haciéndolo de forma virtual. Antes de voy a presentar de manera como se merece a nuestro invitado de honor, que actualmente es parte del equipo representativo del equipo de fútbol. Se llama Raimundo Flores. Nació el 9 de junio de 1994 y a los 7 meses de gestación. Es una persona ciega de nacimiento con un diagnóstico médico de retinopatía del prematuro. Toda su educación ha sido en instituciones públicas, desde el preescolar hasta la universidad. Actualmente tiene 26 años y estudia en la Facultad de Aragón en la licenciatura de Derecho. Él inicia en el deporte a los 11 años y en este momento, como les dije, es uno de nuestros representativos del equipo de fútbol 5, que es el fútbol para ciegos y débiles visuales que representan a esta máxima casa de estudios y que para mí es un orgullo tenerlo aquí y que sea parte de esta serie que estamos presentando. Pero antes de darle la palabra a nuestro querido invitado, vamos a transmitir un video, pero no sin antes darle la bienvenida a Nayeli. Muchas gracias, Nayeli, que como siempre está atenta al pendiente con Nayeli. Es una persona que, permítanme públicamente darle las gracias. Y también todos los reclamos que tengan que hacerle respecto a las redes, pues es con ella. En realidad estamos muy agradecidos. Ella es parte del equipo representativo en tiro con arco. Y sin embargo, gracias también a haber tenido una gran academia y ser una gran estudiante universitaria como ingeniera en sistemas, pues como se darán cuenta, ella es la que le está dando movimiento a nuestras redes y de verdad estoy muy agradecida porque si no fuera por ella, el movimiento que tiene actualmente nuestro Face y que tiene nuestro Twitter, Instagram y todos estos videos que son posibles a veces presentar y las presentaciones, pues son gracias a Nayeli. Muchas gracias, Nayeli, y bienvenida. Y no es la excepción, pues vino a trabajarle, así es que presenta nuestro primer mensaje. Nuestros chicos, nuestro equipo sigue unido, seguimos trabajando y quieren enviarles un pequeño mensaje para que no perdamos el ánimo y sigamos adelante, sigamos trabajando y como siempre en equipo. Vamos, Nayeli. Hola, ¿qué tal, chicos? Buenos días a todos. Qué gusto que nos estén acompañando en este primer programa. Como dice la profesora Alejandrina, les voy a presentar una pequeña cápsula de alguno de nuestros compañeros que obviamente se encuentran en el equipo representativo del deporte adaptado de la UNAM. Ahora solo hago ejercicios desde casa, así
proyecto lo inscribís inquebrantable en antes. El esfuerzo, mente y por supuesto la disciplina. Por el momento, esperemos el tiempo adecuado para volver a vernos en la pista, campo o cancha. Ahora no solo es momento de cuidarnos nosotros mismos, sino también a los demás. Después de haber visto a Carla que ella sigue con toda la actitud y regresando a sus clases y regresando a sus entrenamientos después de este breve periodo vacacional, pues vamos a darle una vez más nuestra bienvenida a Raimundo Ortiz. Qué placer es tener a este universitario y hoy representativo del equipo de Fútbol 5. Bienvenido, Ray. Es tu escenario. Tienes el micrófono puesto ahí, listo. Ya, muchas gracias, licenciada. Pues primero que nada, buenos días a todos. Es un honor para mí participar en este programa. Agradezco la invitación que me hicieron. Y bueno, empezamos si quiere, licenciada. Sí. Bueno, voy a empezar compartiendo un poco de mi vida personal, cómo ha sido hasta la fecha, desde nacimiento. Pues yo entro a la escuela a los 7 meses de nacido, a estimulación temprana, al Instituto Nacional de Niños Ciegos. Ahí me mantengo hasta los 4 años aproximadamente. A los 4 años, los profesores del instituto deciden que yo no puedo continuar ahí porque me iba a retrasar en mis conocimientos y me mandan a integración. ¿Qué es integración? Es estudiar en una escuela pública de gobierno con chicos que ven bien. Y bueno, esto fue un reto. Fui rechazado de como 5 preescolares, me cuentan mis padres. Yo la verdad no lo recuerdo. Y bueno, mi época en preescolar fue bastante buena. Fui incluido en las actividades. Los profesores buscaban la forma de ayudarme, pero sin en cambio no estaban solos. El instituto donde yo estudiaba enviaba gente a hacernos una visita cada mes para ver cómo iba nuestro desarrollo de cada uno, ¿no? Ahí tuve la fortuna de participar en bailables, en dinámicas, en concursos, en muchas cosas, ¿no? Cuando yo entré al preescolar, ya entré leyendo poco y escribiendo. Es importante señalar que mi mamá aprendió a leer braille. O sea que cualquier cosa que me encuentre, sabe qué dice, ¿no? Por más que se lo esconda. Ella fue la que me enseña, junto con los profesores, a leer y escribir. Cuando yo ingreso a primaria, ya ingreso sumando, restando, multiplicando, con un ábaco. La educación en primaria fue, pues, llena de barreras. En ese tiempo, estoy hablando del año 2000, no había infraestructura, la falta de capacitación con profesores. A pesar de que el instituto enviaba un visitador, pues no. Muchas veces mis papás se quedaban hasta las 8:30 de la noche, yo estudiaba en la tarde, a transcribir lo que yo escribía en braille, en pluma. Era doble trabajo para ellos, ¿no? No había libros de texto. Ellos los tenían que hacer con una máquina Perkins. Y así los transcribían completamente, ¿no? A la mitad de la primaria se abre una escuela en Chihuahua y es donde se mandaban a hacer los libros. Pero no me los daba la SEP, sino eran libros que costaban alrededor de 3,000 pesos cada libro. Ya entrando a la secundaria es cuando la SEP empieza a otorgarme los libros gratuitos, pero igual seguimos con la barrera de que no son los libros actualizados. Me daban los libros del año 95. Entonces tenían que seguir mandándome a hacer los libros. O bien, en su defecto, mis papás leerme los libros normales para que yo pudiera hacer mis tareas, ¿no? En cuestiones de mapas, de dibujos, mi hermana era la que se encargaba de adaptármelos en relieve junto con mis papás, o bien de hacerme los dibujos y remarcármelos, ¿no? Entrando a preparatoria, yo dejo de utilizar el braille porque mi mamá, pues, ya no podía transcribir, era bastante trabajo, y empiezo a utilizar la computadora con la ayuda de los lectores de pantalla. Fue mi época más difícil, porque sí tuve barreras con profesores que no querían trabajar conmigo, que en su defecto me decían,
yo no puedo trabajar contigo, no te puedo pasar, nos vemos en extraordinario, ¿no? Y bueno, egreso de la preparatoria, pero para esto es importante comentarles que para yo tomar mis apuntes, mis compañeros eran los que me dictaban. Se sentaban al lado mío o atrás de mí y ellos comenzaban a dictarme lo que los profesores ponían en el pizarrón o que proyectaban en las pantallas. Yo entro a estudiar contaduría en el año 2012. En realidad yo quería estudiar informática, pero para estudiar informática teníamos que entrar o a contaduría o a administración. Pero pues quise hacer el examen de informática y era un examen totalmente inaccesible. Entonces desistí, me quedé en contaduría. No pude terminar la licenciatura porque pues la visión no me lo permitió. En ese tiempo no había los avances tecnológicos que hay ahora. Era bastante complicado. Y eso que mi papá es contador, ¿no? Por más adaptaciones que hicimos a los formatos, por más diseños, era imposible. Dejo de estudiar un año y medio. No es cierto, dejo de estudiar medio año y entro a la Escuela Nacional de Ciegos a estudiar una carrera técnica. En ese inter entre que yo me salía de contaduría y entré a estudiar a la Escuela Nacional para Ciegos, hice mi examen a derecho 4 veces. Y lo pasé hasta la 4ta vez. Con la ayuda de un profesor de educación especial de la SEP, que fue quien me fue a leer el examen, ¿no? Porque el examen de la UNAM de ingreso para nosotros es totalmente inaccesible. Cuestiones de matemáticas, geografía, química y física, por más que nos quieran explicar una gráfica, es imposible, ¿no? Porque no la veo, no la entiendo. Entonces esa era mi limitante para poderlo hacer, y más porque a la gente que nos ayudaba a ser agente de servicio social, ¿no? No tenían el conocimiento vasto para ayudar. Entonces yo entro en el 2015 a la Facultad de Aragón en Derecho y bueno, ahorita ya estamos por egresar de la licenciatura. Oye, qué interesante, Ray. En realidad, pues, la discapacidad, no solo en México, en el mundo y en la universidad, acortando espacios, pues siempre es un reto, ¿no? Y eso también es motivante, porque bien pudiste haberte quedado en tu casa, bien tus papás pudieron haber dicho, bueno, pues vamos a apapacharlo y vamos a ayudarlo. Sin embargo, pues esta reciprocidad, esfuerzo de superación, de apoyo, no cabe duda que la familia es fundamental para mucho de lo que llegamos a ser como personas, como profesionistas. Y en tu caso, pues cuando vive uno lleno de retos, pues que piensa en ese aspecto, Ray, ¿qué te puede detener? ¿Qué puede limitar a Raimundo? Nada, licenciada. Las limitantes se las pone uno. Uno mismo se pone las barreras. Efectivamente. Sí es importante el apoyo de la familia, claro. El apoyo de los compañeros en aulas, de los profesores, pero uno puede contar con todo el apoyo y no hacer nada, ¿no? Y ahí también los compañeros juegan un papel fundamental. Es la forma en que empezamos a hacer esta inclusión, que no nos damos cuenta de participación, que antes que nada somos personas, porque seguramente tú, en mi experiencia con los chicos que tienen la discapacidad visual, pues lo que tienen es una memoria que, bueno, muchos ya la quisiéramos, ¿no? Y que es impresionante porque, pues, ustedes son nuestro acordeón. Sí. Sí, bueno, yo sí tengo buena memoria, pero igual requiero estudiar, ¿no? No es que me confíe. Hay sí, que... No quiere decir que por eso ya todo lo que te platicaron los maestros y te contaron no requieras de buscar información, de investigar, de estudiar. Pero ya vi, ahorita que estabas narrando un poco de tu infancia, pues que nada te ha limitado. Nos compartiste algunas fotos donde estás ahí, bebé, donde te incorporas, donde de verdad que si no le buscas, no notas que Raimundo tenga una discapacidad visual, donde estás con unos trajes y supongo que participaste en esos bailables, ¿no? Pues al principio los profesores no querían. Ellos decían que cómo, ¿no? Y pues, ¿cómo que cómo, no? Pues sí. Como experiencia, mi salida de 6.º año, yo no iba a participar. Y mi papá fue y se peleó con el profesor y le dijo, mi hijo tiene el derecho que cualquiera tiene, ¿no?
y participé. Fue un reto, ¿no? Porque aparte de los ensayos en la escuela, pues mi papá me enseñaba. Ellos, aparte, son maestros de baile. Entonces, ahí fue donde yo tuve que aprender. Me dijo, ¿quieres participar? Vas a aprender. No, pues sí quiero y voy a aprender, ¿no? Es que siempre es un reto, Ray. Realmente no voy a justificar a la sociedad, no voy a justificar a los profesores. Soy parte de ellos, pero me queda claro que aunque estoy sumergida dentro de la discapacidad, es un mundo tan grande que es complicado, pero como bien lo dijiste, ahorita que ya la tecnología ha avanzado, que estamos en un mundo más globalizado y donde las redes sociales no lo permiten, este programa no lo permite externarles la importancia que tiene, que no le pierdan, que le pierdan el miedo, porque a veces créeme que no es falta de voluntad, es un miedo, una inseguridad a cómo nos acercamos con un chico ciego en este caso, ¿no? Y yo te puedo hablar por mí un poco, cuando tienes una discapacidad motriz y te pasan educación física porque creen que tú no eres capaz de poder jugar voleibol, que tú no puedes pegarle a una pelota, que no puedes jugar tenis y esas limitantes que existen en su cabeza, que incluso a veces en la nuestra, hasta que nosotros nos adaptamos. Sí. Y tu mamá, pues por amor, como siempre la familia, pues se incluye para saber un poco más. Pero como no ha surgido nuestra necesidad, y yo lo puedo decir por mí, yo no sé leer braille, trabajo con chicos con discapacidad visual. Sin embargo, pues mi necesidad no ha sido tal. Uno se sensibiliza, pero sí a veces hay ciertos miedos que no nos permiten acercarnos. Hoy en día, en mí me queda claro que pues, lo primero que tengo que preguntarte es cómo te ayudo, porque sí. Nosotros, las personas con discapacidad, tenemos que ser los capacitadores, Ray. Entonces, me queda claro que sí es cierto, nos vamos a topar con profesores que ignoran cómo podernos ayudar, pero podemos invitarlos y hacer sensibles a decirles, mira, de esta forma nos ayudamos, vamos a ayudar. Yo es lo que hacía. Yo me acercaba con ellos y aún lo hago, ¿no? Oiga, yo puedo trabajar así, ¿qué le parece? Ah, perfecto, me facilitas mi labor. Claro, claro. Entonces, es parte como que de nuestro aprendizaje y del aprendizaje que tenemos que dejar a toda nuestra comunidad y más a nuestros maestros universitarios. A mí, yo te puedo hablar en el deporte, el interés que han mostrado y el apoyo que voy teniendo con muchos de ellos para que podamos seguir capacitando y entrenando a todos los chicos, porque yo no lo sé todo, no conozco todos los deportes, y si bien es cierto que mi función es mucha de esta activación y de esta introducción física con la discapacidad o dentro de la discapacidad, también los profesores, pues cada uno en su especialidad deportiva, son los que nos van a ir fortaleciendo. Así es. Así es que pues qué padre, es muy importante conocer un poco de esta parte, porque si bien es cierto que nos estás compartiendo lo difícil que ha sido tu infancia, tu adolescencia, todo lo que se tienen que enfrentar, pues en este caso nuestros papás, y seguramente como tú hay muchos, pero no cualquiera como tú sale adelante, no cualquiera como tú sigue perseverando, y que si bien es cierto que tuvo que dejar una licenciatura, también es cierto que estás a punto de ser abogado. Así dime es. ¿Por qué rama te quieres ir, Ray? ¿Ya tienes definido cuál es el Quiero especializarme en comercio internacional. Ah, qué bien. ¿Y eso por qué? ¿Cuál fue la decisión? En algún tiempo trabajé en un prevalidador aduanal y me gustó. ¿Ah, sí? Así es. Ok. ¿Cuál es tu ambición profesionalmente hablando? Primero terminar, bueno, ya egresar, que ya estoy a punto, estudiar mi maestría. Pienso trabajar para ayudar a personas con discapacidad visual en universidades, a tratarles de ayudar a desarrollar material para que ellos no tengan, es que no puedo. Es que no puedas, es que no quieres, ¿no? Porque el que quiere, puede. Entonces, tratar de eliminar un poquito esas barreras, ¿no? Porque se sufre y se sufre bastante. Sí, pero también es parte de lo que nos fortalece. Así es. Yo he creído que a veces la discapacidad es una oportunidad. Tenemos dos caminos, ¿no?
es como quien dice, es que yo no puedo estudiar, a mí no se me graba nada, oh, y tiene todas sus habilidades. Yo creo que lo que tenemos es que buscar las alternativas que nos dieron, y tienes una ventaja como yo, yo la discapacidad motriz en este caso, que el haber nacido con esta discapacidad siempre, siempre para nosotros fue común, para ti fue común no ver, para mí fue común no correr y tener que adaptarme, entonces hacía cosas extrañas por lograr mis objetivos, para subirme a la bici, para andar en patineta, para sí, patines, ¿no? Entonces, te pueden ver como un poco bicho raro, o cuando andas en silla, ¿cómo es posible que te guste correr? Pero, sin embargo, es más común que para los que tienen una discapacidad adquirida. Y esto, pues, también lo veo como una ventaja. ¿O tú qué opinas? Es una ventaja. Uno aprende a vivir desde pequeño con esa discapacidad. Yo igual, yo sé andar en bicicleta, sé patinar, sé muchas cosas. Y en bicicleta normal, no utilizo ni siquiera la bicicleta tándems, ¿no? La normal. Le poníamos una botella a la bicicleta de adelante, unas campanas, y yo los iba siguiendo. Y así aprendí. Eso no se me había ocurrido, eso te iba a preguntar, ¿y cómo le haces? O sea, sí, le atorábamos una botella en la llanta, y así. Se vuelve mañoso, ¿verdad? Se vuelve uno mañoso. Sí, sí, mi papá se ponía cascabeles en el cuello, en las manos, en los asientos, y yo lo iba siguiendo. O iba pitando con una sirena y yo ya sabía por dónde iba. Y como bien dices, solo bastaba querer, porque al final de cuentas, como cualquier niño, pues querías andar en bici, aunque sí, tú no las veías, pero sabías que existían. Y esto se vuelve una oportunidad porque uno, yo digo que lo que he aprendido con ustedes es saber de una manera diferente. Y eso de verdad lo agradezco, el poder tener este acercamiento, porque sí, uno aprende el panorama a verlo de forma distinta. Pues qué padre, Ray. La verdad es que todavía hay mucho que nos tienes que contar porque no hemos sí, llegado todavía a la parte deportiva, que es lo que me hace sentir orgullosa que seas integrante de este equipo. Pero antes vamos a leer los, ¿qué te parece? Si no sé si haya preguntas y algunos comentarios que aquí nuestra queridísima Nayeli nos va a hacer favor de externar. Sí, claro, tenemos algunos saludos y algunos comentarios. Soco Vega, obviamente nos da los buenos días a todos. Antonio Vargas dice, Ray, eres un gran ejemplo con esa actitud de vida. Nelda Poblano nos manda felicitaciones y éxito en este año. Qué gusto escucharlos nuevamente. Nela Chiquita dice, orgullosa de ti, hermano. Vamos por más. Nelda Poblano también nos comenta, Ray, tu testimonio es muy importante para que la familia siempre sea la mejor red de apoyo para ir integrando a más jóvenes a todas las áreas sociales, educativas y deportivas. Felicitaciones. Gabriel Vera Franco, Raimundo, eres un ejemplo, los límites solo existen en nosotros y no en la discapacidad. Antonio Vargas, qué importante que busques ayudar a quienes vienen después de ti, hay quienes se amargan y dicen que sufran como yo sufrí. ¿Te fijas qué importante son los testimonios? Y qué parte, digo, a veces nos toca picar piedra, pero qué padre que uno abra brecha para que todos los demás puedan no pasar por lo mismo y ya les tocará también vivir sus propias batallas, ¿no crees, Ray? Sí, claro. Sí, claro. A cada quien le toca vivir un poco, pero que sea más liviano el camino, ¿no? Así es, Ray, la verdad. Y así como gente entusiasta como Ray, ¿qué les parece si vamos a otra cápsula con otro mensaje de nuestro equipo representativo que no ha dejado de trabajar en toda esta temporada? Vamos, Nayeli. ¿Con quién nos vamos? Vamos con Luis Gerardo. Otro chico con discapacidad visual, él es débil visual. Que no para. Esta pandemia ha puesto en riesgo a muchísimas personas y ha propiciado que varias actividades se hayan estancado y entre ellas el deporte. Sin embargo, para hacer lo que te apasiona, para hacer lo que te gusta, no obstáculos.
puedes hacer deporte en casa o en un lugar seguro. Lo preferente es que hagas ejercicio bajo la supervisión y las recomendaciones de un experto en el deporte. Esto para evitar algunas lesiones o algún daño. Y recuerda, mantente activo. Acabamos de proyectar un video, también otro compañero, pero él practica atletismo, pista, Raimundo, Luis Gerardo, y okay. También él es débil visual. Y él es un estudiante de derecho, por cierto, ¿eh? Te comparto, así es que no sé si vayan por la misma, él no va tan adelantado como tú, pero no sé si van por la misma especialidad, pero sí comparten la licenciatura. Pues ahora vamos a pasar, ¿qué te parece si ahora nos platicas cómo entras, cómo te adentras en este mundo deportivo, por qué hacer deporte, qué te deja el deporte y por qué apenas ingresaste al deporte adaptado? Ok, pues yo inicio mi trayectoria deportiva en el 2011, pude haber iniciado en el 2010, yo quería iniciar por natación, y vaya que no es mi fuerte, ¿eh? Ironías de la vida, pero voy y toco las puertas del Centro Paralímpico Nacional y me dicen que no. En el 2010 me dijeron que no. Y bueno, yo me desanimé. Un año después, mi mamá se encuentra a un compañerito mío del Instituto Nacional de Niños Ciegos y la invita a que me lleve. Yo ya no quería ir. Y mi mamá me dijo, o sea, aquí no te estoy preguntando si quieres ir, ¿no? Vas a ir porque quiero que hagas algo de tu vida. Y yo, pues es que no quiero, ¿no? Y arrastrando me llevó. Recuerdo que mi primer entrenamiento entrené con pantalón de mezclilla y zapatos. Wow. Me gustó y me quedé. Porque luego que me veo el profesor, bájate a entrenar. Oiga, pero no traigo ropa. No importa. Y ya no quise dejar de ir, ¿no? Empiezo yo jugando golbol por el Distrito Federal, lo que antes era Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Y a los 3 meses me incorporo a atletismo. Me vieron como ganas, como que podía, ¿no? Uh-huh. Empiezo siendo lanzador. Me prueban siendo lanzador de clava y pelota en ese tiempo, porque yo era categorías infantiles. Y no, la verdad es que yo no daba el ancho, ¿no? Yo decía, aquí me van a ganar. Llego a mi primer evento estatal, tanto en golbol como atletismo. Y bueno, en golbol pues nos iba bien. En atletismo empiezo a correr. Ahí es donde me doy cuenta que soy bueno, pero yo no tenía un guía. Yo decía, bueno, ¿con qué, cómo corre un ciego? ¿Con quién voy a correr? ¿Qué voy a hacer? No, yo desconocía todo. Ahí es cuando entra mi papá. Él me dice, bueno, yo te voy a guiar. No teníamos la preparación necesaria y bueno, dentro del evento estatal, pues quedamos entre los primeros 3 lugares, ¿no? Se viene la primera competencia nacional, que fue en el año 2007, fue en Puebla. Y bueno, para eso yo igual seguía sin guía. El entrenador le dice a mi papá, pues que necesito un guía. Él se apunta, pide permiso en su trabajo, se prepara para poderme guiar. Y bueno, llegamos a la competencia. Yo pensaba que me iba a ir mal, ¿no? La verdad es que de 7 pruebas, 7 pruebas, ¿no? Y en golbol igual. Así recuerdo que en mi última prueba, mi papá me decía que era la última. Yo ya estaba cansado. A la mitad de la competencia me dice, se me ocurre decirle que ya no puedo. Pues terminé. No la gané, pero terminé. Interesante. Pero cuando... Perdón que te interrumpa, fíjate, quería decirte que estamos viendo justamente aquí unas fotos que nos haces favor de enviar, donde está la premiación en Michoacán 2010 de la 7ª Paralimpiada Nacional. Sí, a eso voy. Ahí es cuando me regaña. ¿Sí me escucha, licenciada? Te escuchas muy bien, René. Ok, ahí es cuando me regaña y me dice, yo no vine a perder mi tiempo, ¿no? Yo no vine a fracasar. Tú tienes que llegar, no sé cómo, caminando, gateando, rodando, arrastrándote, pero tienes que llegar, ¿no? Y
ya no querían que él me guiara. Los entrenadores decían que era muy duro. Pero yo seguí compitiendo años después. En goalball fuimos campeón nacionales mucho tiempo, desde categorías infantiles hasta categorías grandes. El profesor era durísimo, nos ponía a jugar con la selección nacional de categoría libre. Entonces, cuando llegábamos a Paralimpiadas, pues realmente nos íbamos a pasear, ¿no? Okay. Nos volvimos más independientes. En la mañana corríamos, muchos o nadaban, algunos, y en la tarde nos tocaba jugar golbol en las Paralimpiadas. Entonces, él nos decía, yo los quiero aquí en la duela a las 2 de la tarde. Yo no sé cómo le hagan para llegar, pero yo los quiero aquí. Y ahí fue donde nosotros nos quedábamos de ver, tomábamos un taxi, pedíamos ayuda a otros estados. Siempre, pero siempre llegábamos, ¿no? Y bueno, yo seguí corriendo, fui campeón nacional en 800 metros durante 4 años. Mis pruebas eran 200, 400, los 800, los relevos de 4x100 y 4x400. Mi prueba fuerte pues, era el 800. Pero siempre, siempre sacaba medalla en 4 y en 200. ¿Cómo? ¿Quién sabe, no? ¿Tu papá era tu guía? ¿Él iba corriendo contigo? Sí, sí. En Puebla y en Tamaulipas, sí. En Sonora me guía mi primo. Y ahí es donde lo que me dijo mi papá lo llevé a la práctica. Yo iba corriendo un 800. Me acuerdo que en esa Olimpiada fui lastimado por sobrecarga muscular. Y bueno, yo ya no podía. Y me dice el guía, vas en último lugar. Y si ya no puedes, paramos. Le dije, no, yo tengo que llegar como tenga que llegar. Y pues, ¿cuál? Me mintió, ¿no? No íbamos en último lugar, íbamos en primer lugar. Okay. Y bueno, en Michoacán consigo mi pase al preselectivo para el Panamericano de Guadalajara. Ahí, justo en esa Olimpiada del 2010 es donde consigo mi pase. A mis 16 años, lo consigo. Llego al preselectivo y me quedo a 2 centésimas de poder ir a Guadalajara. Porque ahí pues uno compite ya con los máster, ¿no? Con los buenos. Pues en el 2013, por cuestiones de edad, quedo fuera de unos Juegos para Panamericanos Juveniles por meses, por unos días, por 15 días. Ya no entro. Y en el 2014, 2015... quedo fuera de un mundial de IPSA porque mis papás no podían pagar 20 mil pesos que pedía CONADE para poder ir. Y se llevaron a otra persona a pesar de que yo traía las marcas. En el 2016 comienzo a jugar fútbol por la Ciudad de México. Fue mi última Paralimpiada. En el 2018 me incorporo al equipo del Estado de México. Estoy 2 años, voy a 2 nacionales, que fue Puebla y San Juan de los Lagos. Y bueno, recientemente se crea la Liga de Fútbol 5 para Ciegos. Gracias a la falta de apoyo del Estado de México, es como la UNAM da con nosotros, nos invita. Y bueno, decidimos tomar el reto, ¿no? Esperando buenos resultados y siguiendo en el deporte, ¿no? La mitad de mi vida, el deporte ha sido parte de mí. Ahora ya no lo hago más que por gusto, porque me gusta. ¿Qué sientes que te deja qué te da el deporte cuando haces ejercicio? ¿Qué sientes? Pues me siento libre, ¿no? El correr en una cancha es libertad para mí. No dependo de un bastón, dependo de mis guías, pero puedo ser libre, ¿no? Eso es fenomenal, ¿no? Sentir esa libertad, esa capacidad de poder hacerlo. Y como te das cuenta, pues siempre va a haber retos en cada momento. Y la vida no se equivoca. Pues sí. Tenías que ser parte. Ya que eres estudiante universitario, ¿cómo no ibas a ser representativo de esta de la... Pero esto... Esto pues no, yo no lo he logrado solo. No sé si puedan poner la última foto, licenciada. Ok, te pongo la última foto. Usted me dice. Ya está puesta la última. ¿Ya está? Bueno, yo no lo he logrado solo. Mis papás, mi hermana, mi abuelito,
Mis primos, dos de mis primos fueron guías míos y yo no les pagaba ni un solo peso. Ellos lo hacían de corazón. Y actualmente, pues, quien me apoya es mi papá, mi mamá, a pesar de que están separados, mi novia, ¿no? Es la que me pone quieto cuando le digo, yo me quiero retirar. Estás loco, ¿no? Pues todavía tienes con qué, todavía tienes paños para dar, ¿no? Así es, fíjense, que además fíjense lo que son los chicos. No compartió las fotos de sus abuelitos. Ahorita vamos a ver la foto de su papá, pero sí de la novia. Pero es que no tengo fotos de mi abuelito, licenciado. yo nada más digo, ¿eh? No crean que estoy aquí diciendo nada. Nada más y algo que me faltó mencionar. No sé si se vean aquí, licenciado, usted me dice. Ah, eso iba, Ray. Que ahí un pajarito me había dicho que tú habías participado en la UNAM. Fíjate que se está viendo el listón enfrente. Aparece el Puma. Ándale, así. ¿Ahí? Sí, ahí está. Y ahí estamos viendo. A ver, acércalo. Hace rato se ve ahí. Un poquito arriba. A ver, voltealo. No, abajito. Perdón. Qué mal. Ahí. Ahora gírala. Es que del otro lado sí se alcanza a ver el Puma para que vean que es de la UNAM. Ahí. Estas medallas, sí, si te haces tú a tu lado izquierdo, podremos ver las dos. Ahí, exactamente. Si quieres, ahora gira una, ahí ya estás bien, estamos viendo los Pumas, y del otro lado, esa que estás girando, ahí podemos ver, no leemos qué dice, pero tú, por favor. Pues yo participé en los Juegos Inter-CCHs en el año 2010 con gente convencional. Fue un reto que me puso mi profesor de educación física en el CCH. Me dijo, si no lo haces, eres un cobarde, ¿no? Le digo, oiga, pero es que me van a ganar. ¿Y tú cómo sabes? Así es. Pues no me ganaron. O sea, sí, no quedé en los primeros lugares, pero sí quedé en el segundo lugar. Y los chicos, cuando yo salí a la pista, ¡ay, voy a correr con él! ¡Qué fácil! Pues cuando lo hice, se dieron cuenta que no fue fácil. Ya, muy bien. Que pude dar batalla que igual que ellos, ¿no? Qué padre que pudiste. Sí, efectivamente, Ray, fíjate que si gustas ya puedes descansar. Ya pudimos valorar y apreciar tus medallas. Es cierto, la universidad estamos trabajando duro para ello. Ya estamos iniciando nuestra participación. Ya lo hizo Gerardo, ya lo hizo Leonardo en unos juegos que participó convencionales de la universidad. Y ahora pues lo vamos a hacer con el fútbol. Tú no fuiste invitado porque apenas te incorporaste, pero además también porque pues tú ya estás incluido en el fútbol 5, uh-huh, que es este fútbol para ciegos y débiles visuales. Y aquí te tengo en un entrenamiento. Vamos a pasar un pequeño video donde está Ray practicando justamente para no variar, ¿verdad? Dijeran por ahí con, ajá, tu papá y con dos integrantes más del equipo, donde están ahí practicando un poco de la técnica, a ver si lo escuchan. Perdón, ya se estaba repitiendo, pero como te darás cuenta, bueno, o como nos podremos dar cuenta, pues Raimundo no para y su papá, pues al igual con él, es incansable, ¿no? Y entonces se ha vuelto una fortaleza el que está ahí gritando el 1, 2, 3 para ir puliendo esta técnica del fútbol, pues es tu papá quien nos está auxiliando como parte del entrenamiento. Pues Raimundo, tenemos más comentarios, ¿verdad, Nayeli? Efectivamente, tenemos algunos comentarios. Vamos a pasar a leerlos.
Alberto Gutiérrez Roncales, saludos y gracias por la transmisión de este tipo de temas para ayudar a personas con discapacidad para que puedan sobresalir a pesar de sus limitaciones físicas. Saludes, saludos y felicitaciones. Eva Figueroa, felicidades. Qué gusto de que continúen compartiendo su vida deportiva. Muy interesante. Alejandra González Jiménez, buenos días a todos. Qué enseñanzas de vida. Gracias por compartir. Saludos. Antonio Vargas, eres la muestra de que el deporte saca lo mejor de nosotros en lo físico como en lo humano. ¿Cómo haces para combinar tu formación profesional con tus entrenamientos y competencias? Es una pregunta para ti, Raimundo. Bueno, mucho tiempo, y la licenciada que es deportista, y Nayeli que es deportista, no dejar mentir, comía yo en los camiones, en el transporte. De la escuela a los entrenamientos. Llegaba en las noches, a las 10 de la noche llegaba a su pobre casa y hacer tarea hasta que terminara. Y así era. Yo entrenaba antes de lunes a domingo. No había descanso. Okay. También tenemos otro comentario de Joel Garnica Arriaga. Buenos días a todos. Muy interesante la sesión del día de hoy. Saludos a todos. Viridiana Brito. Muchas felicidades y el mejor de los éxitos en tu carrera profesional y deportiva. Pues muchas gracias, Nayeli. Y todavía tenemos videos que compartir de nuestros chicos que entusiastas lo que estamos tratando de provocar a través de esta plataforma y del deporte adaptado. Nuestro mensaje es que no decaiga el ánimo, que sigamos adelante, que todos seguimos practicando desde donde estemos. Y compártenos una cápsula más, por favor, Nayeli. Claro, permítanme un minuto. Después de ver la cápsula próxima, Ray nos va a platicar cuáles son sus expectativas ahorita en la liga, que nos platique rápidamente de qué trata esta liga, cuánto va a durar y cuáles son sus expectativas. Adelante, Nayeli, por favor. Buenos días, mi nombre es Joel Joan. Esta pandemia nos ha mostrado un mundo muy distinto. Ha entendido muchas cosas y nos ha dejado como lección. Tenemos muchas cosas que aprender para todo aquello que nos presente. Ánimo, esto pasará pronto. Ante todo, nada nos detendrá, porque querer es poder. Defender a la máxima casa de estudios como es la UNAM es un orgullo y para eso nos seguiremos preparando, para regresar más fuertes, con más fuerza, para alcanzar aquellos logros que nos propusimos desde un principio. ¡Ánimo! Muchas gracias. Bueno, ya escuchaste a uno de tus compañeros, a Giovanni. Sí. Así es. Ya está, es uno de nuestros porteros, universitario también, orgullosamente, en nuestro equipo de fútbol. Pero como el tiempo apremia, Ray, dinos rápidamente, ¿qué esperas? ¿De qué trata un poco esta liga? Bueno, es una liga de fútbol, 5 para ciegos. Está dividida en dos zonas, zona norte y zona sur. Va a durar un año. La UNAM se encuentra en la zona sur, la más difícil de todas, de las dos zonas que hay, porque nos tocan el primer y el tercer lugar del nacional pasado. Y wow. Bueno, y el quinto lugar. O sea, prácticamente, pues son partidos muy difíciles, muy duros. Nos toca con el clásico, ¿no? La Ciudad de México. Ese sí no puede faltar. Es como el clásico de la región, ¿no? Donde se gana por honor y no se puede perder, ¿no? Ok, mira, lo siendo, Ray. ¿Qué compro? No, es que así se ve, ¿no? Es como el Chivas América, ¿no? Matar o morir. Ok. ¿No? Y bueno, mis expectativas pues es primero hacer un buen papel en la liga, después ganarle a Puebla y a Jalisco y a la Ciudad de México, ¿por qué no? Y tercero, pues clasificarnos a las rondas finales, buscar el pase y ¿por qué no ser campeones? ¿No? Sé que suena muy alto,
pero se puede, ¿no? Equipos con, ahora sí, equipos nuevos han logrado ser campeones, nosotros podemos ser campeones. Así es. De hecho, la primera liga que se forma del fútbol para ciegos y débiles visuales, de esta forma, que está estructurada, antes solo tenían una o dos participaciones y se iba de una vez a los Juegos Nacionales. Prácticamente era la participación más importante, sin un previo, una previa participación de fogueo y de tener una liga con estarte fogueando y estar preparándote, corrigiendo, y que realmente hubiera una competencia, ¿no? Entonces, actualmente ya somos 10 equipos los que somos parte de esta liga. Entonces, como decía Ray, el reto es grande, la responsabilidad es fuerte. Acaba de lanzarme un compromiso muy grande, por supuesto que también me gusta ganar como representante de este equipo, pues imagínense, aquí los vamos a tener transmitiendo porque la liga hizo, va a hacer las transmisiones en vivo de los partidos y espero que no se pierdan este clásico independientemente de todos los demás juegos, que la pandemia no nos detenga y aunque la liga va a comenzar en el mes de febrero, pues hemos tratado de sensibilizar tanto al presidente de la federación como a los directivos de la liga para que los juegos, pues, primero se hagan dentro de los estándares necesarios de protección y segunda, que consideren el semáforo, porque no todas las regiones de la Ciudad de México, de la República Mexicana, pues tenemos el mismo color. Sin embargo, ya estamos trabajando en ello y vamos a participar y ya se los haremos saber. Y entonces podremos tener a todo el equipo completo diciéndonos cómo vamos, cuáles son las expectativas y lo que hay que mejorar y hacer. ¿No, Ray? Así es. Sería. Ray, pues despídete, vamos despidiéndonos, vamos cerrando el programa. No sé si hay alguna otra pregunta, Nayeli, antes de... Pregunta no, algunos comentarios. Nenda Poblano, que comenta que eres el mejor, Ray. Genaro González Hernández, muchas felicidades por tus logros, a pesar de las adversidades. Eres una excelente, excelente experiencia y adelante, como dices, los límites los pones tú. Saludos para todos. Y no sé si nos dé tiempo de pasar otra pequeña cápsula. Ah, sí, por favor, pasamos de una vez. Qué bueno que me recuerdas. Esa no se escuchó muy bien, Nayeli. ¿Por qué será? A ver, ¿no? Bueno, el volumen de ahora sí que de lo que, como lo grabaron, así fue. ¿Ah, sí? Sí, porque yo ya tengo todo el volumen, entonces ya. A ver si se escucha mejor aquí, si no, pues. Nosotros, al igual que tú, ya queremos regresar a las canchas. Mientras tanto, nos toca seguir ejercitándonos en casa y lo podemos hacer muy fácil con rutinas divertidas y cortas. Sí, se escuchó un poquito más. Un poco mejor, ¿verdad? No sé, a veces qué pasa. Y creo que nos falta uno más, ¿no? ¿No nos faltaba uno, Nayeli? Sí, ya nos falta uno. A ver, de una vez para que cierre Ray con su frase favorita, con un mensaje que quiera regalarnos a toda su audiencia. No se deja el video. No se deja ya. Hola, buenos días amigos del deporte de la ONU. Les envío un gran saludo y les hago la invitación a seguir realizando su deporte desde la seguridad de su casa. Son tiempos difíciles debido a la pandemia por la que vivimos, pero que esto no nos quite la motivación para seguir entrenando este hermoso deporte. Es un orgullo pertenecer a la UNAM y más representarla a través del deporte adoptado. Les deseo un feliz año a todos y a echarle ganas para encarar los siguientes torneos que nos esperan juntos. Muchas gracias, Nayeli. Pues como se darán cuenta, el interés
de muchos universitarios con y sin discapacidad. No olviden que en el deporte adaptado es inclusivo, este deporte de fútbol es inclusivo e incluyente, y que no importa el género y no importa si tienen o no discapacidad, siempre pueden ser integrantes de este maravilloso equipo. Que si bien es cierto que la parte fundamental y los jugadores tienen que ser de preferencia, y no de preferencia, pero es obligatorio que sean ciegos o débiles visuales, recuerden que los porteros sí pueden ser normovisuales, igual que los guías de arco. Así es que los invitamos cordialmente a pertenecer, ser parte de nuestra comunidad universitaria deportiva dentro del deporte adaptado. Pues Ray, tu frase final para ir. Pues yo me despido con que quien quiera salir adelante, quien quiera cumplir sus sueños, no descanse, no los deje y siempre los persiga, ¿no? Yo sé que va a haber adversidades, que va a haber tiempos y momentos donde se van a desesperar, pero a pesar de eso continúen con lo que planean, porque si lo dejan, las oportunidades pues no llegan dos veces, ¿no? Así es, Ray. Pues muchas gracias, Nayeli, muchas gracias por acompañarme. Gracias por ser parte de este equipo. Muchas gracias a nuestra audiencia. Y déjenme compartirles las redes antes de que Nayeli, que se esfuerce, por estar haciendo esto y tratar de promover nuestras redes. Síganos acompañándonos, sigan con nosotros la siguiente semana, y como escucharon a nuestros compañeros en las cápsulas, no desistan, no se desanimen, sigamos entrenando. Ya escucharon a Ray, aquí lo tienen en vivo. No hay que desistir, no hay que darse por vencido, siempre se puede dar un mejor esfuerzo, siempre se puede esforzarse un poco más. Ya tuvimos toda la paciencia del año pasado. Hoy estamos comenzando un nuevo año. Ya tenemos nuevas oportunidades. No desistamos y no dejemos de practicar un deporte por salud en todos los sentidos. Salud física, salud emocional, y sigamos fuertes y fortalecidos dentro del deporte. Muchas gracias, Ray. Muchas gracias, Nayeli. Muchas gracias a todos. Poder acompañar. Gracias.